I forgot. Hello. Hello, teacher. Okay. Hello. How are you guys? Hi, teacher. Great, great. Carla, how's it going? Tired. Good. I'm tired. That's the way you say it. Okay, let's start. Let's start talking about English. I'm tired. I'm exhausted. I'm exhausted. I'm burned. I'm burned. I'm done. Okay, I'm done. I'm done, teacher. I'm burned. I'm exhausted. I'm tired. Tired. So different ways, diferentes maneras de decir que estás cansado, pero el nivel, estoy cansado, I'm tired. I'm exhausted, estoy exhausto. I'm burned, estoy quemado, okay? And I'm done. Ya, estoy molido, estoy hecho, okay? Different ways. Okay, now something very common in Americans. Okay, how's it going, Emerson? I'm fine. I'm fine, okay. Ready for the class. Awesome. Carlos, how's it going? How are you? Look at your chat, your Zoom chat. Mm-hmm. How's it going, Carlos Alberto? I'm fine, thank you, teacher. I'm fine, okay. Try to use what's on your chat. Traten de utilizar lo que está en el chat. A ver, un americano te podría decir eso también. Same old, same old. Ah, same old, same old. Repeat, same old, same old. Same old, same old. Same old, same old. Same old, same old. Yeah. no es Simón Simón, no. Same old, same old. Sí, eso quiere decir la misma cosa. O sea, no es malo, no es bueno, es simplemente, ahí voy. Ok. Ni mal ni bien. Ok. Lo que no les permito que digan es soso, ok, soso, no. No digan soso, ok, eso. Rara vez un americano lo dice. ¿Qué significado tiene soso? Más o menos. So. Por sí solo, so significa entonces. O entonces. Ya, puede ser un conector y que digas, entonces, esto pasa. O entonces. De pregunta. So. Okay. So let's continue. Okay. That's the way. Y sí, es una muletilla que todo el que se va un mes para Estados Unidos se trae. Aparte del oh, sí, que no sé por qué lo agarran. Oh, sí, un americano dice, oh, yes. Oh, yes. Okay. Okay. So how many are we? We are 9 already. Let's start the class. Today is Wednesday, the 4th. Hey, may the 4th be with you. Hoy es el día de Star Wars. Bueno, fue el día de Star Wars. May the 4th be with you. O sea, que el 4 de mayo esté contigo, pero en realidad es may the 4th be with you. ¿Sí entendieron eso? Sí, es una referencia a Star Wars. Anyways, okay, good. So,
Let's start. Brian Alexander, Jaime Pérez. No va a estar con nosotros, está enfermo. Carlos Alberto Castro Santana. Present, teacher. Excelente. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Not yet. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Excelente. Eduardo Franco Núñez. Se nos ha unido. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Eliseo Alberto Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present. Thank you. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Excellent. Ilsea Mariel Portillo Amaya. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present. Excellent. José Bernardo López Montes. Present. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present. Bien. Mario Enrique Osorio Ruiz. Tania Karina Moreno Amaya. Present. ¿Quién? Okay. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Ok. So, ayer prácticamente fue nuestro último día del verbo to be. ¿Alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado? Todo. Ok. Sean honestos. Vamos, vamos. Bueno, estamos claros que con el verbo to be no puedo aplicar acciones, ¿verdad? No puedo hablar de acciones porque las acciones son verbos. Y es lo que vamos a ver el día de hoy en nuestra clase. Ok. Bien, para empezar, mientras esperamos por sus compañeros, hagamos una dinámica juntos, ¿ok? Pero necesito que me ayuden, que participen ustedes. Ok. Vamos a buscar vocabulario. So, acuérdense cómo se pregunta, cómo se dice en inglés. How do you say? Excelente. How do you say? How do you say? ¿Cómo usan? Ok. So, pregúntenme algo que no sepan cómo se dice en inglés y yo procuraré decírselos en inglés. Veamos qué tan creativos son. No importa el tiempo gramatical que ocupes. How do you say entrega a domicilio? Simply delivery. Delivery service. Servicio de entrega a domicilio. Delivery service. Ajá. How do you say vitamina in English? Vitamin. 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 Min. Vitamin. Vitamin. Mm-hmm. Okay. Yep. Dyslexia. Ahí está. Vitamin. Uh-huh. Plurals. Next. Do you say murciélago? Murciélago, come on. Bat. Ay, bat. Yeah. Uh-huh. ¿En serio? Yeah. El hombre murciélago. Ajá. Uh-huh. Come on, guys. How do you say cicatriz in English? No inventation. You say cicatricure. Scar. No inventation. How do you say no sé in English? How do you say no sé? I don't know. Yes, you got it, Carlos. Repeat. I
¿Te acordás del hermano de Moisés? ¿Cómo se llama el hermano de Moisés? Aarón. 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 Muy bien. Entonces, ese I don't, hace de caso que es Aarón. Una Aarón. I don't know. Repeat. I don't know. Vamos. I don't know. I don't know. Solo I don't know. Yeah, I don't know. Okay. I don't know. Los americanos suelen decir, más que todos los ancianos, I don't know about that. I don't know about that. Y esto es como de decir, ah, sí, hombre, está bueno. Yeah. I don't know about that. I don't know about that. Okay, I don't know about that. I don't know. Next. Mm-hmm. How do you say privilegio? Good, privilege. 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 Estoy seguro que la escritura está mal. Ahorita la corrijo. Privilege. How do you say cartera in English? Cartera, purse. You say purse. Purse. Cartera de mujer. Sí, hay varios significados porque purse significa para cartera y para billetera, ¿cierto? De mujer, sí. Ok. Correcto. Woman. Digamos women. Ok, women. Mujeres, purse, wallet, this is for men. Ojo que estoy escribiendo el plural, ¿verdad? El plural de mujer y hombres. Ok, sí, también a las mujeres ocupan unas cosas bien enormes. Uh-huh. Y les llaman bag. Bolsa, bolso. Ajá. Uh-huh. Come on, look around. Miren a su alrededor. How do you say refrigeradora in English? Oh, good. Difficult. Refrigerator. Fridge. 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 Fridge es un diminutivo de refrigerator. Refrigerator. Fridge. Uh-huh. How do you say equipo de sonido en English? Equipo de sonido. Okay. They call it the radio, the sound equipment. Literal, sound equipment. Sí, sound equipment. Mm-hmm. How do you say enfermedad mortal? Enfermedad mortal. Sí. Ok. Vaya, disease. Disease. Es una enfermedad. Disease. Empieza con I. Un americano que trabajó conmigo como profesor. Quien tuve el privilegio de darle clases de profesor. Decía, me enseñó eso. El disease es una enfermedad. Mortal de por sí. Disease. Y es una condición que ya pues, poco a poco va avanzando y te va deteriorando. Illness es un sinónimo de ella. And that así sería. No puedes decir a killing disease, a killing illness. Ya de por sí la palabra involucra que estás mal. Pero si quieres ser bien explícito, podría decir que es una deadly disease. A deadly disease. A deadly illness.
Una enfermedad mortal. Could you say hamaca in English? Hammock. Rita. Hammock. With a K at the end. You say, ¿dónde quedó? Pensé que estaba escribiendo. Hammock. Hammock. Hamaca. Hammock. ¿Qué tiene la hamaca? ¿Con qué la agarras? How do you say lasso in English? How do you say lasso in English? You say rope. 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 Manguillos. How do you say manguillos? Manguillos. ¿Qué son los manguillos? Mangos. Son los que también se sujetan a la... ¿O cómo? Ok, vaya, hagamos un ejercicio aquí. ¿Cómo le llaman ustedes a eso, a los manguillos? A los que sí estaría bien aplicada la palabra, pero tiene que haber otra forma de decirlo, una forma más correcta. Ganchos, ¿no? Ganchos. Sería hooks. Ajá, eso diría yo, hooks. Como garfio. Ajá. A hook. Hook. El gancho, el garfio. Que sostiene la hamaca. The hooks. Pero ese está, tal vez sería como un sustituto del lazo. Yo estoy hablando donde va agarrado el lazo o el... Sí, sí, yo te entiendo. Sí, pero así lo diría yo. Si estuviese describiendo cada parte de la hamaca, pues haría esto. Sí, yo te entiendo. Estás hablando de esa cosa que es así como en forma de S. Sí, uno va a la hamaca y el otro va al aro, ¿okay? El otro va al ring. Uy, ya, yeah, okay. El otro va al ring, right? Al anillo que está en el screw. Sí, que está atornillado a la pared. ¿Sí? ¿Sí o no? Está el tornillo que tiene un anillo y en el anillo va el hook, va ese gancho sosteniendo la hamaca y... ¿Ya? Así es, ¿verdad? No. ¿No? Ok. O sea, estamos donde prácticamente, digamos, la cama de la hamaca. Entonces, donde está, hay unas argollitas que es de la misma tela y ahí va uno como lazo. Entonces, como tú me estás diciendo la parte todavía de la hamaca que está entrelazada, el lazo está entrelazado en esta forma. Sí, ¿verdad? Ese sí. Manguillo le estás llamando tú a ese nudo que se hace al final de la hamaca para que tenga una argolla. Y ahí le meten incluso un metal. Ajá. Ok. Híjole. Creo que sea sleeve. Sleeve. No, porque si yo digo sleeve es manga de estas. Manga de la camisa. Sí sería un nudo. Me has puesto a pensar, Carlos. Pero tiene que haber una forma, si no, joint. Ajá. No más apropiado sería la unión, the joint, o el nudo, knot, joint. Esa unión, esa articulación, el empalme, todo eso estás diciendo con joint, el empalme, el nudo. Ok, se me volvieron complejos de la noche a la mañana y todavía tienen un montón de objetos alrededor que no saben cómo se dice. ¿Sabes que tenía un amigo? Yo soy ventilador en inglés. Excelente, tenía un amigo que, fan, ponía post-its para aprender inglés, ponía post-its por todos lados en su casa, así como estos, no sé si, ¿sí? Un post-it con forma de estrella. Ah, pues
estas cosas en todo en la casa, hasta los niños, a la esposa, ponerle en la frente. Wife, husband, son, daughter, dog, cat, walls. Ok, ¿cómo les está costando? A ver, voy a ir uno por uno y le voy a decir una palabra en inglés y se tienen que ver a su alrededor a ver qué es lo que estoy diciendo. Ok, empiezo con Carlos Alberto porque es el primero que me aparece. Ok, so you say brick, brick. No lo traduzcan, no me van a hacer trampa. ¿Cómo? Brick, aquí está, mira, Carlos. Brick. Brick. Hey, teacher, leave those kids alone. No sé. Ok, no le diste, ok. Vamos con la siguiente entonces. Ceiling. 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 Está a tu alrededor. Mira a tu alrededor, Carlos. Empieza a adivinar. Mira cómo te ves en la imagen de Zoom. ¿Y qué imágenes se vienen en la imagen de Zoom? Eso está difícil no para mí. Pared. Estoy rodeado de cuatro paredes. Ok. Vaya. Esto era similar a la pared. ¿Qué más tenés a tu alrededor que yo puedo ver en tu foto? En tu imagen. Techo. Excelente. Ok. Techo o cielo falso, chicos. Ceiling. The ceiling. Ceiling. Ok, voy con Jenny Gabriela. Jenny Gabriela. Yeah. Wall. Es lo no, único sí. Que puedo ver de ti. Wall. Ay. No sé. Come on. Jenny, es lo único que puedo ver de ti. And... La pared, ok. Ok, y brick, chicos, es ladrillos. Ladrillo, ok. Ladrillo, ladrillos. Brick, bricks. Another brick in the wall, ok. Pink Floyd. Vamos a ver. Eric Giovanni. Fácil. Forehead. Forehead. Pensando. En tu caso tenés el filtro para ver blurry, para ver borroso todo. Por tanto, solo te puedo ver a ti. ¿Qué parte de tu cuerpo será? Forehead. Cabeza. Sí, está incluida la palabra cabeza dentro de ella. Es una parte de tu cabeza. Muy bien. Ojo, esto se llama eliminar factores que ya conoces dentro del contexto de una palabra. Ojo con eso, buscar la raíz de la palabra. Eso fue una de las primeras cosas que aprendí. Forehead, ajá. Eric. Mi cuello. Up. Perdido. Up. Más arriba. Ajá. Frente. Frente, muy bien. Forehead. Forehead. Hazel Sofía. Yes, teacher. Ok. No se la voy a poner tan fácil tampoco, no crean. Ajá. Corner. Pues a mi espalda yo solo tengo pared, calendario. Ajá, por eso, corner. Exactamente dónde estás tú ahorita, entre esas paredes. ¿Cómo le llamas a eso? El sillón. No. ¿Cómo se le llama donde se encuentran dos paredes? Esquina. Ajá. La esquina o el rincón. Muy bien. La esquina o el rincón. Ok, Emerson. Oh my God. Ok. Es algo que todos podemos ver de tu imagen, ¿eh? Square. Cuadrado.
Ajá, recuadro, de hecho. Squared, cuadrado. Tú le puedes decir a alguien que no sea, podría ser un adjetivo. He's a square, he's a squared guy. Es un tipo cuadrado, ingeniero, decir, ok. He's a squared guy. Ok. Veamos, se movieron, pero siguen estando lo mismo. Carla Eugenia. Carla Eugenia. Oh my God. Muy fácil, se me vino a la cabeza. ¿Qué me puedo decir de Carla Eugenia? Casi no la veo. Ok. ok. Easy. Lentes. Sí, easy. Ok, very good. Daniela Beatriz. Uh-huh. Oh. Headsets. You say hi. Headsets. Audífonos. Audífonos. Una manera también de decir esto, es más apropiado a lo que tiene Daniela, sería headphones. Ok, cuando son del teléfono, por ejemplo, y tienen micrófono, headsets o headphones. Headphones. Karina, vamos a ver, Tania, Karina. Parallel. What? Techo. Parallel. Suena bastante apegado al español, Karina. Parallel. ¿Ya tienes encendido el micrófono? Ajá. Parallel. Sí. ¿Qué será? Se parece, se parece muchísimo al español esta palabra. No es un objeto. No es un objeto, es una palabra. Para describir que dos objetos están muy juntos. Uno del otro. Paralelo. Paralelo. Ok, a ver, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo dije? ¿Quién captó la foto de Karina? Ajá. La foto de Tania y Karina. Ajá. Pero el fondo. El fondo, ¿verdad? Hay dos colores en... paralelo. En paralelo. Ajá. Ok, Miguel Tomar. Buzos, chicos, piensen. Vamos a ver. Miguel Tomar. Stripes. Stripes. Cortina. Está, ajá, muy bien, viendo lo que tú tienes en tu imagen. Stripes. ¿Qué más podría ser? No es cortina. Respaldo. Es más sencillo, de hecho. It's more simple. 2 minutes, 2 minutes. Come on, guys. Stripes. Anybody? No, teacher. No? Rayas, muy bien, rayas. ¿Ya? Red stripes, podría calificarlas. Es decir, que son red stripes, rayas rojas. Ok. Aprovechando la pregunta, cuando son audífonos, uh-huh, también podríamos decir manos libres. Hands free. ¿Ya? Hay gente que le llaman así también. Hands free. Correcto. Vamos. Oh my God. José Bernardo. Weld. Más bien, welding. ¿Esto no es un objeto, verdad? No. Es la condición que adquieren dos partes o el proceso por el cual se unen dos partes. Forja. Forjado. Casi, casi, ¿eh? Forja, ajá. Pero forjar es darle forma al hierro. Está bien cerca, ajá. Ajá, tiene que ver con el hierro. Muy bien, José. Soldado. Soldar.
Soldar. Hey, muy bien. Weld, soldar. Okay. Welding, soldado. Está soldada la puerta, ¿no? Una de las profesiones mejor pagadas en Estados Unidos y que ahorita está encarecida porque no hay mucha gente trabajando de esto. Mi hermano vive en Tampa y tiene años de trabajar en eso, y como es enano, yo lo molesto que se mete debajo de la, en medio de las tuberías a soldar. Súper bien. Ok, vamos a ver. Jacqueline. Jacqueline Vanessa, what is that? Oh my God. Is that a Vinny? A Vinny? Hold on. That's a Vinny, I think. Bonnet. There was a way to say Vinny. And I just can't remember it, Vinny. Bueno, okay. Is that a cap? A cap? Jacqueline, is that a cap? Gorro? Yep, you got it. Is that a gorro? A black cap? Yes. Yeah, it is. Sí. Okay. So yes, there is a way to say Vinny. Sí, hay otra manera. Yo de esa me acordé, no sé por qué es más apropiada para gorro. Vinny. Cap es más para gorra de las que usamos los bichos. Ok, and last, Jancy. Last. Eyebrow. Es algo que está atrás de mí. No. Fíjate que siempre cometo este error bien fácil. Eyebrow. Eyebrow. Brown es moreno, eyebrow. ¿No? O bronceado. Eyebrow. Eyebrow. ¿Ah? Eyebrow. No, es sin N. Eyebrow. 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 It's on your face. Está en mi cara. Yeah, muy bien. Son las cejas. Okay, cejas. Mis cejas son cafés. No, no, no. Eyebrow. Se dice ceja, eyebrow. Okay. Ceja, eyebrow. Pestaña. Eyelash. 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 Eyebrow. Eyebrow. Okay. Okay. Good. Ven cómo todo lo que ustedes ven a su alrededor se puede decir en inglés. Okay. Todo, todo, todo se puede decir en inglés. So, buxos, que no se les olvide eso. Solo de esta manera voy a poder realmente aprender inglés y busco vocabulario. Si nunca quiero vocabulario, híjole, vas a sentir que no avanzas por más que estudias. So, let's do it. Today, let's start checking your homework. Who did homework? Necesito que me levanten la mano. Pongan un emoji en su pantalla si sí hicieron la tarea. Si realizaron su tarea. Nadie. Really? Ok. Ok. Nadie. No realizaron la tarea. Ok, última vez. Yo tengo una pregunta. ¿De la plataforma o del link? Excelente pregunta, de hecho. Ambas cosas.
La de la plataforma, por lo menos en mi caso, sí estoy al día. Ok. Pensé este día, la del día martes, porque yo había entendido así, que la veíamos en la noche y yo la seguí en la mañana. Fíjense que, siéndoles honesto, pueden avanzar cuanto quieran en la plataforma. De hecho, podrían terminar la plataforma si lo desean. Eso sí, vayan tomando notas si les queda duda con alguna cosa. Es decir, si tú ya estudiaste inglés un poco, pues tenés una noción de esto, del básico uno. Dale, hace todo lo que puedas en la plataforma, avanza lo más que puedas. Y si me equivoco y te salgo mal en el examen, lo puedes volver a realizar. El examen lo puedes hacer cuantas veces querrás. Aunque te equivoques, no te preocupes, lo puedes volver a hacer hasta sacarte un 100. Eso es práctica nada más. Ok, solo recuerden cuál es su tarea, estar haciendo, aparte de la plataforma, que es lo más importante realmente. Les he sugerido llevar a cabo una dieta, agarrar una palabra y empezar a ser positivo, negativo y pregunta de ella. ¿Con qué? De momento con el verbo to be. Y a partir de hoy, con el, vamos a comenzar con el presente simple. Entonces, démosle, vamos a arrancar con una nueva estructura. Seguimos siempre hablando del presente simple, porque el verbo to be lo hemos visto en presente simple. Ok, so vamos a hablar del simple present todavía. Y eso está a partir de su página 19 de su libro. Desde por ahí comienza. En la página 20 y es explícitamente está descrito lo que vamos a hacer ahora. Pues vamos a ir por partes. A ver, todos somos adultos aquí y por ende tenemos muchas cosas ya en la cabeza. Entre mayor estás, ojo que no se dice más mayor, entre mayor estás, más información tenés en tu cabeza. El problema es que el 90% de las cosas que tenés en la cabeza son negativas a este punto. ¿Ok? Créelo o no. Y si no son negativas, se vuelven algo nocivo. ¿Por qué? Porque crees que todo lo que sabes es una verdad absoluta. ¿Ok? Y eso se vuelve un paradigma. Paradigma. So, vamos a aterrizar, porque estoy diciendo esto, toda esta cosa. ¿Por qué es necesario que tú te ubiques en tu lenguaje? Veamos. Eliseo Jiménez, good evening. Buenas noches. Y perdón, ¿es Eliseo Alejandro o Eliseo Antonio? Eliseo Alejandro es mi hijo, pero ahora no se va a poder conectar. Ah, ok, Eliseo Antonio, entonces. Ok, yo le ayudo. Recuerden poner su nombre completo. Vamos a ver entonces, Eliseo Antonio. Ajá, deme una oración en presente simple en español. Ojo en todos, en español. Estoy imprimiendo un libro. Ok. Dice el compañero, estoy imprimiendo un libro. ¿Será esto presente simple? ¿Por qué te ocurre eso? Porque no, en realidad, en el español, ¿qué necesidad tenés de estarte preguntando en qué tiempo estás hablando? ¿Sí? No, no tiene. Yo les estoy hablando ahorita en presente perfecto. ¿Qué necesidad tenés de estar hablando? Ok. Estar hablando, más bien la voz pasiva. Ok. Ajá. Estoy imprimiendo un libro. Esto, chicos, es el presente continuo. I'm printing a book. No es presente continuo, presente simple, presente simple. Ok. Es una acción que está ocurriendo ahorita. Estoy imprimiendo un libro. Ok. Seguimos con esa oración. No sé si Eliseo la quiere intentar de nuevo y pasarla a presente simple. ¿Qué es el presente simple, señores? Se ocupa para cosas rutinarias, lo que hago a diario. Ok. Eso es el mayor uso. Hay otros 5 usos, de hecho. Lo puedo utilizar para hablar de verdades absolutas. Por ejemplo, el hielo se derrite bajo el sol. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, ¿verdad? Los dinosaurios están extintos. Verdades absolutas. Se ocupa también para describir procesos.
¿Ok? Procesos como, por ejemplo, primero, encienda el horno. Segundo, deje calentar el horno por tanto tiempo. Tercero, limpie los vegetales. No sé qué estoy cocinando, pero bueno. ¿Sí se entiende? Primero, segundo, tercero, va por pasos, se ocupa para procesos. Ya llevamos tres. También se puede ocupar para eventos agendados y en ese sentido hablar del futuro. ¿Ok? Ya vuelvo con Eliseo. Siga pensando, ¿cómo pasa esta oración al presente simple? Entonces, para eventos agendados, the train leaves on Monday at 8:00. Eventos agendados. Sí, aunque sea en el futuro, pero es un evento agendado. El tren sale. ¿Ok? El lunes a las 8 en punto. Es un evento agendado. Estoy ocupando el presente simple. Ok, vuelvo con Eliseo. ¿Cómo pasa esta oración? Estoy imprimiendo un libro. ¿Cómo lo paso a presente simple? No me ubico. Uh-huh. Ayuda. Yo imprimo un libro. Excelente. Yo imprimo un libro. Eliseo, intentemos una más, otra oración más. Y sí, sigamos con afirmativas. Este día vamos a atacar mucho las afirmativas y negativas. Yo tuve una cita con el dentista. Ajá. Más claro ahí, ¿qué tiempo gramatical acaba de ocupar su compañero? Lo dijo José. Ya es pasado, ¿verdad? Ya lo pasado. Ajá, no me va a encantar. Yo tuve una cita. A ver, Eliseo, pasemos la presente simple. Ya vamos llegando porque el pasado, la estructura se parece mucho al presente simple. Ajá. Bueno, yo tengo una cita médica, ¿no? Ahí está. Excelente. Yo tengo una cita. Sí, puede ser médica o no. Va, chivo. Hoy sí. Pasado, yo tuve una cita médica. Presente, yo tengo una cita médica. Ojo, espero que estén poniendo atención, porque el presente, de hecho el pasado también, la estructura en el español es muy similar. Extremadamente, muy similar al español. ¿En qué sentido? Que yo puedo traducir partícula por partícula de la oración. ¿Ok? Y así de simple. ¿Cómo digo I? ¿Cómo digo yo? ¿Cómo digo yo? Digo I, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo digo tengo? Yo tengo tu amor. I got your love. Podría ser una opción. Pero no. Tengo. Have, muy bien. Muy bien, Eric. I have. ¿Cómo decíamos un o una? An. Excelente. Aquí vamos a ocupar an, porque cita empieza con vocal. How do you say cita in English? Hey. Date es cuando salís con una chica, Emerson. I have a date. No empieza con vocal. La otra, la que empieza con vocal. Es más larga. Lleva doble P de papá. Y si buscaron appointment. Muy bien, Jenny. Appointment. Appointment. ¿Dónde está el estrés de la sílaba? Appointment. Muy bien. Appointment. Ok. I have an appointment. Pero, ¿qué tipo de cita es? Medical, no. Excelente. I have a medical appointment. Se equivocó, teacher. Ok, sí, sorry. I have a medical appointment. I have an appointment. I have a medical appointment.
I have a medical appointment. Entonces, de nuevo, sigue siendo muy apegado al español hasta acá. Luego, lo que habíamos dicho, los adjetivos califican al nombre. ¿Qué tipo de cita es? Ah, es médica. Okay. ¿Qué tal si fuese una doctor's appointment? Una cita con el doctor. A doctor's appointment. Ok. Hagamos un ejemplo más. Alguien más que no sea... A ver, quien se sienta perdido ahorita, deme una oración afirmativa, una oración, una afirmación en presente simple. Ajá. Yo voy a trabajar. Jueves, cuarto día de semana, no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. ¿Será presente simple esto? Y por eso es que a mí me encanta con los adultos empezar con esta parte. Ubicarnos en el tiempo, en la línea de tiempo. Yo voy a trabajar. ¿Ok? ¿No? Miguel, ¿qué sería? ¿Cómo sería en presente simple? El yo voy me suena como a futuro, ¿no? Eres excelente, Miguel. Muy bien. Eso te leen. Este futuro, chicos. Ese futuro. Yo voy a trabajar. Y estás asegurando que vas a ir a trabajar. Ojo, con eso luego lo veremos. Yo voy a trabajar. ¿Cómo sería entonces el presente? Yo estoy trabajando. Eso sería el presente continuo. Algo que está ocurriendo ahorita, actualito. Pero de manera cotidiana... Yo trabajo. Eres excelente. Yo trabajo. ¿Te das cuenta? Yo trabajo. Ahora bien, metámosle frecuencia a esto. ¿Con qué frecuencia trabajo? Todos los días. Eres excelente. Todos los días. Yo trabajo todos los días. Ya nos vamos acercando. Ok, uno más. Está lloviendo. Ah, ¿ahorita? Yes. Volvámoslo a algo rutinario, Miguel. Llueve. Llueve todos los días. Llueve todos los días, ok. Llueve todos los días. En San Salvador. Va. Chío. It rains... Every day in San Salvador. San Salvador. Ok. Preguntas, inquietudes, dudas. Muy textual, ¿eh? Yo trabajo. I work every day. Bien. Enseñando del cerebro del que está aprendiendo. Vamos desglosando una estructura. Tengo un sujeto, ok, it, un verbo, ok, rains, y un complemento. Lo mismo que estamos viendo en el presente simple, señores. Sujeto, verbo y complemento. ¿Cuál es la variante? Que allá solo podía ocupar el verbo to be. Excuse me, give me just a minute. Ok, decía, allá solo podía ocupar el verbo to be como mi verbo principal. Acá no, vamos a ver la estructura positiva primero. Sujeto, verb y complement. Vamos a aclarar una cosa ahorita. Les envié un listado de verbos a su WhatsApp. Dos listados de verbos. ¿Sí o sí? Hoy es cuando. Va a saltar el PDF, va a decir... Este es mi momento. Bien, les sugiero que impriman ese PDF, esos dos PDFs si no lo han hecho aún. Aquí está. De hecho, los voy a seleccionar y los voy a reenviar ahorita. Al grupo. Ok. ¿Qué voy a ocupar yo de esos dos listados? Voy a ocupar la columna que dice infinitivo. Okay. La columna que dice infinitivo
Esa columna es la que voy a ocupar. Yo no quiero pasado, no quiero nada más. ¿Okay? Es la primera columna en la que dice infinitivo. Nótese que hay dos listados. Uno de verbos comunes que dice daily routine verbs o dice routine and most common verbs. Esos son los más comunes, como que te levantas temprano, que te vestís, que te cepillas los dientes, los de uso diario. Y el segundo listado es el más extenso. Sí, es de ese, de nuevo, voy a ocupar el que dice infinitivo. ¿Por qué? Porque aquí, okay, yo no necesito que me digas she running every day. Ok. Aquí es runs every day. She runs every day. Ok, por ejemplo. Vamos a lo más sencillo. I run every day. Y estoy diciendo textual, yo corro todos los días. Okay. I run every Sunday at Ciclovía. Constitución, lo que sea. I run every Sunday at Ciclovía Constitución. No sé si va unido o separado eso de Ciclovía, qué raro se ve. Ok, I run every Sunday. I run every day. You cook delicious. You cook delicious. Podemos ir ocupando lo que hemos visto, teacher. Ah, sí. Your mom cooks delicious. Adjetivo posesivo. Ok, un nombre y por ende, she. Un sujeto, your mom. Verbo en tercera persona, ya vamos a ver esto ahorita detenidamente. Y un complemento, que en este caso es un adjetivo, delicioso. ¿Alguien se ha quedado perdido? Una pregunta, eso que envía el WhatsApp es que le dieron los números todos. Yo como hasta ayer me conecté, no estoy ubicado. Eso que dijo que imprimieran. Ah, los dos listados de verbos. Sí, les sugiero que lo impriman, ¿ok? Para que ustedes tengan de dónde agarrarse. Esto es lo que les va a aportar esos dos listados. El verbo, los verbos. Correcto, aquí no, imprime. La duda es que cuando menciona WhatsApp es porque tiene los números de todos los participantes. Porque no, ah, no sí, recibe. Eliseo, sí, ¿no está usted en el grupo? Es que como hasta ayer me pude conectar, toda la semana pasada no estuve. Y hagamos una cosa. A ver, Eliseo, en su correo electrónico debería de tener la invitación a este curso y dentro de esa invitación está el link para unirse al grupo de WhatsApp. Ah, ok, ya lo busco. Gracias. Sí, si no lo encuentra, nos avisa para que uno de los compañeros me haga el favor de enviarlo. Acá en el chat de Zoom, porfa, si lo encuentran. ¿Alguna pregunta en cuanto a la gramática, chicos, en lo que le ayudamos a Eliseo? Wow. Ya lo hay de hecho. A ver, Eliseo, aquí en el grupo de, en el chat de Zoom le estoy enviando el link para unirse al grupo de WhatsApp. Cópielo y mándeselo usted a su hijo por WhatsApp para que él también se una y así usted solo de, solo toque el link para poder unirse. Ok. Chicos, continuamos entonces. Gracias, gracias. No hay de qué, estamos en la orden. So, sujeto, verbo, complemento, verbo en su forma base. Veamos algo. I, you, we, they, he, she, it. Bien. Necesito que te memorices esos dos grupos de sujetos. Y está fácil. Repeat. I, you, we, they. I, you, we, they. Jenny, I, you, we, they. I, you, we, they. Okay. Número dos. I, you, we, they.
Are you with A? Número dos, he, she, it. Okay. Repeat, are you with A? Are you with A? He, she, it does. Ok. Si tú te estás repitiendo eso durante lo que falta de la semana, rápidamente podrás vas a poder ubicar a tu cerebro en una cosa muy importante. Para los sujetos, I, you, we, they. Ojo, estamos hablando de oraciones afirmativas. Okay. La forma afirmativa del presente simple con acciones. Para los sujetos I, you, we, they, yo no modifico el verbo. El verbo está tal cual. Okay. No necesito modificar el verbo. Okay. Para los verbos he, she, it, sí necesito preocuparme por modificar el verbo. ¿Estamos? Ok. Bien. ¿Cómo vamos a poner esto en contexto? Fácil, hagamos ejemplos. Bien, vayan a su listado de verbos y regálenme un verbo, por favor. May. Una vez más. May. Make. Ya aprendimos a deletrear, ¿verdad? M-A-K-E. Make. Make. Ok. Ojo con lo que voy a hacer ahorita. Make. What's the meaning? Mm-hmm. What is the meaning? Meaning. Hacer. Excelente. What's the meaning? Hacer. Ojo. Esto es transformar algo. ¿Ok? No puedo make my homework. ¿Ok? No puedo hacer mi tarea. Para decir hacer mi tarea ocuparía do. Entonces, vamos a aplicar make. ¿Ok? Give me a subject. Vamos a empezar con en orden. ¿Ok? I make. Para hacer una oración, lo primero que te vas a preguntar es, ¿qué hago? Ok, en este caso, I make. Hacer, ¿qué hago? Yo hago ¿qué cosa? Cocinar. No puedo decir que hago otra acción. I make. Yo hago cocinar. ¿Qué tal un pastel? Ya de es, por la sí. Mismo, es la misma palabra que se oye cuando dice make up, algo así, como maquillaje. Make up. Sí, correcto. Solo que ya nos movemos por la tangente. A ver, make up. Y está bien porque su cerebro le está diciendo, ay, mira, eso lo has visto en algún lado, decilo ahorita, dale. No hay problema. Esto es un verbo frasal, Jenny. Make up. Make up. ¿Qué es un verbo frasal? Es un verbo que lleva una preposición. Usualmente son las preposiciones up, out, on, in, y ahí lo vamos a ver luego, ¿ok? Pero sí, ya ponerle el up tiene otro sentido y sí, puede ser una palabra. Make up, maquillaje, o make up, inventar, ¿ok? Inventar, crear algo, make up. Puede que yo te diga en su momento y por eso me he detenido, make it up. Come on, make it up. Yo no les voy a decir lo que dicen los teachers normales. Te dicen, teacher, invent it. Te dicen, ¿qué es eso? Inventátelo, te está tratando de decir, invent it. No, es make it up. Make it up. ¿Ok? Vamos a ver. So, I make a cake. I make a cake. I make chocolates. Oh, más chivo. I make cookies. Vaya. I make cookies. Es mi entrepreneurship. Es mi emprendimiento. I make cookies. Yo hago galletas. Ojo,
ojo, nos fuimos por otro lado. Hey, ¿qué pasó? Yo estoy haciendo, no, yo hago galletas. Ok, continuemos con el presente simple, vamos. I make cookies, yo hago galletas. Quiero que te extendas, si es posible. ¿Cómo me extiendo yo? ¿Cómo hago más larga mi oración? Me hago preguntas. Ok, ya vimos qué es lo que hago. What? ¿Qué hago? Lo vamos a ver luego esto de detenimiento, ok. ¿Qué hago? What? Podría preguntarme el cómo. Ok. El how. Ojo, chicos, espero que estén poniendo mucha atención porque esto es muy importante. Podría preguntarme el why. El por qué. Quiero ver qué más. El when. Ajá. El cuándo. Ahorita solo se les estoy dando estas palabras, pero es importante que ustedes se las hagan ahorita en español para extenderse más. Bien, si se les ocurre otra, me dicen, I make cookies. Me voy a preguntar cómo, how. A ver, ayúdenme. Yo hago galletas. ¿Cómo las hago? Horneadas. Ok. In the oven. Ahora, muy importante, why. ¿Por qué? Tengo hambre. Ok. Because I'm hungry. Esto ya lo viste. Because I'm hungry. ¿Ves? Nos excedimos tanto en la oración. Y te invito a esto, a que no te quedes con lo típico. I make cookies. Ya estuvo. No, hombre, pregúntate cómo. Pregúntate el por qué. Y ojo, ese por qué siempre lo vas a contestar con because o for. Con because o for. ¿Cómo así con for? Sí, porque si tú estás hablando de un emprendimiento, yo hago galletas en el horno para vender. Luego veremos esto. For sale. Estás contestando el porqué de las cosas. Ok. Huela, solo digo un sujeto. So, I make cookies. Sujeto, verbo, complemento. Y como adulto, lo que te va a causar dolor de cabeza ahorita son dos cosas. Uno, esto, el complemento. Y a mí me encanta explicarlo así, porque tiene mucho sentido, porque este es el proceso lógico que llevas a cabo como adulto al hablar. Si sos una persona recatada, si sos una persona con un poco de educación, digamos, no sé cómo decirlo, pensás dos veces en lo que decís, ¿o no? ¿No te ha pasado que hablas con alguien y te dice, es que este hombre ya la ría, y te lo acabas de conocer y ya te está hablando bien feo, vea? Se siente como, se siente un poco insultado, porque no piensa en lo que está diciendo. En cambio, normalmente, un adulto se detiene y es más explícito al hablar. Ante todo cuando acaba de conocer a alguien, ¿sí o no? Ok, espero que hayan captado la idea. Entonces, te preguntas el qué, el cómo, por qué, el cuándo para hacer la oración. Ese complemento. Hagamos un ejemplo más. Vamos a ir por orden. You, I, you. Verb, another verb, otro verbo. Run. Okay, everybody, run. 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 Ahorita están saliendo un montón de ronrones. Run. 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 Run, run. Okay, I run, you run. ¿Qué podrían preguntarme? ¿Podría preguntarme el dónde? ¿Qué es lo típico con ese verbo? Where. Bien, piensen un poquito, me voy a detener un minuto, solo digan present or absent. Brian Alexander, Jaime Pérez, sí, enfermo. Carlos Alberto Castro Santana. Present. Thank you. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Present. Thank you. La cámara, Cristian, porfa. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Thank you. Eduardo Franco Núñez. Edward Armando Martínez Jiménez.
Eliseo Alberto Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Present. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Thank you. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present. Thank you. Ilcia Mariel Portillo Amaya. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present. José Bernardo López Montes. Present. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. ¿Qué pasó, mi amor? Ah, vaya. Miguel Ángel estaba por ahí, ¿verdad? Present. Present. Miguel. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Y Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Carlos, no sé si me dijiste presente, Carlos Alberto. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, thank you. Vaya, sigamos. You run, where? ¿Dónde corres? Park. Park, ok. ¿Cómo digo? En. Buenas noches, mi mamá. Buenas noches. Ah, perdón. Ok, ¿cómo decís yo corro en el parque? Falta el en acá, ajá. Ok, digo in. In the park. Veíamos ya en la semana pasada que la THS agrega a lugares comunes que yo suelo visitar. The park. The park. In the park. Ok. Está lejos de casa. Sí. You run in the park. You run at the park. You run in the park. Es lo mismo. Ok. ¿Con quién? ¿Con quién? Who. Y este who muchas veces viene acompañado con el with. Who with. ¿Con quién? Ajá. Amigos. Ok. Ahora, para unir, voy a ocupar esta preposición with. Con. Ok. With. ¿De quién son los amigos? Míos. Ok. My friends. Ahí estás. You run in the park with my friends. Voy a continuar con las segundas personas y me voy a mover porque ya vamos. Díganme si se pierden, ¿eh? Vamos con otro verbo. Another verb. Busquen su listado. El que ver. Dice adjetivos. Ah, ver. Ver. Bet. B-E-T. Apostar. Get de lograr. Can you spell it? Hazel? Get. Sí. Es que lo siento, hay bastante sonido ambiente por la lluvia. No, 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 pero sí te escucho bien, Hazel. Es get de... Oh, get. Obtener. Get. Ok. Sí. Ok. Bien. We get. Nosotros obtenemos. ¿Qué cosa? What? Ok. We get a cold. Ojo con este verbo, ¿eh? Puedes obtener una gripe. We get a call, no muy complejo. We get a job. We get a job every Saturday. Tú trabajas de pintar, trabajas pintando casas. We get a job every Saturday. Obtenemos un trabajo todos los sábados. Oh, okay. Estoy respondiendo el qué y el cuándo. Oh, no.